Bueno, pues una manera también de apoyar a la provincia es consumir el mejor producto en el mundo del calzado. ¿Y quién fabrica los mejores zapatos del mundo? Aquí, en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, sabemos hacerlo y muy bien. Y digo esto porque ayer arrancaba un seminario organizado por Abecal, patrocinado por Labora y el Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social. Saben ustedes que la crisis de la pandemia ha derivado la creación de un nuevo consumidor, un nuevo mercado caracterizado por ser altamente competitivo, clientes que experimentan un cambio continuo en las decisiones del consumo. Las bases del mercado, según la consultora del grupo Innova y que habría en este seminario Marta Ripoll, es un mensaje dirigido a las empresas del sector del calzado, para que sean más competitivas, para que sean trabajando en el mejor precio, en el mejor diseño y en la mejor calidad. Un seminario que concluirá mañana jueves, pero que tenemos la oportunidad de estar en directo con María Ángeles López, responsable en este apartado de Abecal. María Ángeles, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante todo, enhorabuena por la decisión de poner en marcha, gracias a vosotros, a Abecal, la Asociación Valenciana de Empresarios del Sector del Calzado, un seminario, si me permites, María Ángeles, para orientar al sector del calzado, al empresario, a las empresas del sector del calzado, debido a la pandemia. ¿Cómo ha arrancado el seminario, María Ángeles? A ver, pues el seminario forma parte de un plan de formación subvencionado, como bien comentabas, por Labora y la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Trabajo, y viene a enmarcarse dentro de lo que sería la responsabilidad social, concretamente en la función, bueno, en el desarrollo de las capacidades para las funciones del diálogo social y la negociación colectiva. Este que hemos hecho trataba de la redacción de las memorias de sostenibilidad a través de un formato estándar que se le llama GRI. Y era, bueno, se trata un poco de poner en valor todas aquellas cosas o actuaciones que hacen las empresas relacionadas con su responsabilidad social. Esto lo que viene un poco es a impulsar o apoyar la confianza en las marcas. Al final, si tenemos una responsabilidad medioambiental, una responsabilidad con la inclusión, con la igualdad, pues estamos dando una confianza ya no de calidad del producto que hacemos, sino de cómo lo hacemos también. La experiencia nos demuestra que la importancia que tiene el sector del calzado en fomentar y orientar el papel del sector privado hacia un modelo económico sostenible. ¿Sería esa una verdadera realidad, María Ángeles? Sí, efectivamente. Ahora mismo bueno, pues un caballo de batalla para nosotros y es un horizonte, ¿no? En el que tenemos puestas. Sí que es cierto que tenemos muchas empresas que ya los han podido implantar, pero al final hablamos de un tejido empresarial de pymes, de empresas pequeñas que, pues eso, que necesitan un poco de nuestra ayuda y de nuestro impulso para poder ser más sostenibles y, por lo tanto, más competitivas. En este caso, recomendando a las empresas que adopten un plan de gestión ambiental y que cuiden el uso de recursos naturales, por ejemplo. Efectivamente, o la economía circular, el tema todo lo que se pueda reciclar, la trazabilidad de la vida del producto, los planes de igualdad, que son muy importantes también, y las memorias de sostenibilidad, que sería un poco lo que englobaría todos estos aspectos. María Ángeles, bajo tu punto de Sí, vista, el consumidor sí. del mejor calzado del mundo, tenemos un calzado extraordinario para hombres que se fabrica en Elche o en Almansa, o de la mujer que se fabrica en Elda, Petrer, en Monóvar o en El Pinós. María Ángeles, ¿el Sí. consumidor es fiel o infiel a las marcas? ¿Cómo lo ves? A ver, el consumidor es bastante infiel en general, pero por eso optamos también por añadir este tipo de sostenibilidad y este tipo de actuaciones para fidelizar a este cliente. Habitualmente, bueno, sí que es verdad que las marcas a lo mejor más grandes hay más fidelidad, pero en las más pequeñas al final es o por precio o por un valor añadido, como pueda ser algo así. Perfecto. Y una última cuestión que me preocupa, ya no solamente en el sector del calzado, que también,
en el sector del juguete y otros productos que fabricamos en la millor terreta del món, como es la provincia de Alicante. Hablo de las copias, hablo de las falsificaciones. Ahí también hay un llamamiento a proteger esa marca, a proteger ese producto autóctono y evitar en la medida de lo posible las marcas y las falsificaciones. María Ángeles. Pues sí, bueno, eso ya formaría parte a lo mejor de otro tipo de actuaciones, pero sí, claro, siempre que protejamos nuestro producto y podamos, no sé, hacer el copyright, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues es interesante, pero vamos, no sería algo a lo mejor que formara parte de la responsabilidad social. La responsabilidad Perfecto. social la enfocamos más a temas sostenibles. ¿Cómo terminará mañana? Porque mañana, tengo entendido, mañana jueves 3 de diciembre finaliza este seminario que está siendo participativo, por cierto, María Ángeles. Sí, está siendo bastante participativo porque, bueno, al principio este plan de formación se había, bueno, pues la idea era que fuera presencial, pero con todo esto que nos está pasando, finalmente hemos tenido que negociar ahí con Labora la posibilidad de poderlo hacer en aula virtual, de manera que pudiéramos estar cada uno en nuestros puestos de trabajo sin tener que desplazarnos. Y la verdad es que está siendo bastante participativo. Es cierto que solo teníamos un aforo para 10 personas, pero bueno, ya hemos iniciado los trámites para la próxima programación, para el 2021. Y bueno, dentro de lo mismo de la negociación colectiva y del diálogo social, tocaremos otros temas, a lo mejor ya no tanto la responsabilidad social, que ha sido la piedra de toque este año, pero sí que son temas que atraen, por supuesto. Son Bueno, novedosos y entonces. ahora que estamos escribiendo ya o vamos a escribir la carta a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, María Ángeles López, mejor calzado de niño, ¿qué voy a contarles? Villena, mejor Villena. deportivo en Elche, mejor caballero, Elda, Petrer, Almansa, mejor calzado de señora, ¿qué les voy a contar? ¿Nos recomiendas escribir a la carta de sus majestades y apoyamos la provincia? Y pedimos que nos traigan un buen par de zapatos de calidad. Hombre, por supuesto, claro que sí. Además, como tú bien estás diciendo, el zapato de calidad de todos los segmentos está aquí en la Comunidad Valenciana, No hay ninguna claro. duda. Que vaya bien el seminario, María Ángeles, un saludo muy cordial. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.